Buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el único programa de la televisión donde la música, el humor y la palabra bailan al son del corazón. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca, ¿en qué miré? Y esta noche les hemos preparado un programa muy especial. Hoy nos acompaña una gran bailarina y coreógrafa que transforma ideas en movimiento, Jessica Sandoval. ¡Uy! Y en la música tendremos a una compositora y guitarrista, Argen Mex, que nos trae sus sonidos con sabor a mate y café de olla, Carla Rivarola. ¡Uy! Caray. Órale. Parece que nuestro ganso se inspiró y creo que ya se siente como el Billy Elliot emplumado. Ahora lo vemos hacer una brillante interpretación de El Lago de los Gansos. Disfruten. La interpretación de El Lago de los Gansos. Gracias, Gansito. Sigue así y pronto serás un Baryshnikov moderno. Y bueno, en la sala de tele saludamos al teniente Shin Ayata, que extrañamente, no sé si se han dado cuenta, desaparece cuando aparece Ultraman, ya sea para prender velitas de cumpleaños o para darle sus caratazos a los monstruos del espacio. Por lo pronto, aquí les muestra las redes en su colisionador de fotones. Muchas gracias, teniente Ayata. Y ahora le damos la bienvenida a nuestros queridísimos músicos del Titanic, Norma Baldo y Javiolín, que siempre están al pie del atril en esta alborada de primavera. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, Fer. De hecho, Javiolín está muy contento porque ya le gusta el rock progresivo. Ay, no me digas. Sí. ¿Es cierto eso, Javiolín? Yes, Fer. Es algo importante, Fer, porque acuérdate que Javiolín viene del mundo del reggaetón sinfónico. Sí, sí, sabía que estabas metido en ese mundo, en ese loco mundo, Javiolín. Oye, ¿y cómo fue que te gustó el rock progresivo? Pues fue poco a poco, o como dice Baldo, pianito. Híjole, bueno, eso me permite por lo menos decirte ya cabalmente que eres progre, pero honrado. Oh, bueno, nada te gusta, Baldo. En fin, amigos, es tiempo de presentar a una talentosa cantautora binacional y multiinstrumentista que explora laberintos emocionales a través de su sonido fantástico, ¡Carla Rivarola! Es normal que te llegues a estampar aprendiendo a manejarte, pues las fuerzas de la gravedad nos afectan cada instante. Fuimos el mercurio contenido entre los muros de un collar. Agua pintada.
Carla Rivarola, bienvenida a Me Canso Ganso. Bienvenidos, chicos, por estar con nosotros aquí esta noche. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Muy, muy contenta de estar aquí esta noche. Gracias. No, pues nosotros encantados de escuchar tu música. Preséntanos a la banda, por favor. Claro que sí. En la batería está Asael González, alias El Chasi. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Asael? En el bajo, Karim Negrete. Maestro. En la teclarra, Rodrigo Frenk. ¿Qué onda, Rodrigo? Oye, Carla, cuéntanos un poquito de cómo empezó tu proyecto. Yo ya llevo un rato, bueno, en el ambiente musical mexicano, pues, escuchando algunas canciones tuyas, pero sobre todo propuestas más arriesgadas, que te gusta experimentar, que te gusta jugar, que tienes, digamos, otros horizontes musicales que los que se ven habitualmente. Cuéntanos un poquito cómo desarrollaste este estilo para componer y cómo se armó la banda. Bueno, yo creo que en cuanto a componer, es una búsqueda como muy necia de la originalidad. A mí siempre me ha gustado la idea de hacer algo mío y de hacer algo como, pues eso, como honesto, nuevo, ¿no? Yo soy letrista antes de ser cualquier otra cosa. Entonces creo que ha sido un viaje como de encontrar el tipo de rock and roll que es el más auténtico para mí, que pues ahora que estamos grabando este disco nuevo, parece ser una mezcla bastante cuajada como entre los tintes como de la canción mexicana, como que es muy melódica, la onda más garayosa que tenemos de este lado de Latinoamérica y también mis influencias argentinas, de ser mitad y mitad, pues creo que se logra una mezcla que siento que es mi propuesta, que es algo que tengo yo que ofrecer. Y pues con la banda ha sido extremadamente orgánico, la verdad, como que he tenido muchas, muchas bandas. Estuve persiguiendo a Chasi como 15 años para que tocara conmigo. No, no es cierto, como 14. Pero bueno, como que se fueron alineando las cosas para que estuviéramos tocando juntos y armamos la banda originalmente para unas fechas que tuvimos el año pasado en el Foro del Tejedor. Que fue el primer show regresando de pandemia, sí. Fue un sold out muy emocionante, entonces hasta ese momento lo armamos y creo que fue una semana antes porque me quedaron mal con la batería, no, bueno. Y fue de que y se armó, le habla a Chasi así de tú eres el que me puede rescatar, por favor, ayúdame. Pero si eso no pasa en el mundo del rock. No, bueno, es la historia de la vida. De todos los días. Pues sí, con Karim igual, ya veníamos tocando desde como un mes antes. Rodrigo se acaba de incorporar, de hecho este es su bautizo de fuego. Pero bueno, acá entre amigos y pues tratando de poner por delante siempre la canción. Me encanta que te definas como letrista antes que otra cosa, porque sí creo que el rock en general ha perdido a lo largo del tiempo, ha venido deslactosándose en ciertos sectores y justo el qué decir ha quedado en segundo plano ante el cómo suena, ¿no? Y creo que aquí el qué decir es tan importante o más importante que el sonido, o digamos que van de la mano, pero para ti el qué decir, el discurso que estás expresando, pues es, creo que es muy potente y es muy importante para ti, ¿no? Sí, pues la verdad es muy importante, pero ahora el sonido es más importante. Creo que ya me di la vuelta completa. Ajá. Porque, bueno, lo que busco líricamente en realidad es hacer cosas muy simples, que sean fáciles de comprender, pero que a la vez tengan muchas lecturas. Sí, sí, y como que cada vez eso me hace ver más la canción como una especie de espacio emocional. Y el sonido es una parte tan importante de eso, como que cuando escuchas un disco y sientes que lo puedes lamer, ahí es, ¿no? Yeah, y vaya que tú creciste entre música, entre sonidos, entre todo eso. Ahí aprovecho para mandarle un saludo a tu papá, a Julio Rivarola también. Don Julio. Se le quiere, se le respeta. Oigan, pues vamos a escuchar más música, por supuesto, de Carla Rivarola, pero cuéntanos, ¿se van a presentar pronto? ¿Están grabando un nuevo disco? ¿Me dices dónde los podemos encontrar? Bueno, pueden escucharme en todas las plataformas de su preferencia. Estoy en Instagram como @aplicarlarivarola. Aplicarla. Sí, okay. Para que sepan que es con C. Y el 2 de abril vamos a estar presentándonos en un Indie Rocks a tope junto a Los Puncetes y O Tortuga. Es llamero, así que, bueno. Eso va a estar bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ya tenemos la fecha entonces de eso? Así es, 2 de abril. 2 de abril, buenísimo. En Foro Indie Rocks. Buenísimo, pues ahí estaremos y seguiremos. Hay un video increíble justo de esta canción que acaban de tocar, que lo pueden ver también en las plataformas, en YouTube. Es muy divertido, muy creativo.
Así que bueno, seguiremos escuchando música de Carla Rivarola. Gracias, gracias chicos, gracias, gracias Carla por estar aquí. Y bueno, ustedes quédense por favor aquí en Me Canso Ganso, que todavía nos falta mucho, mucho. Los relámpagos de Jorge Ibargüengoitia. La independencia de México se debe a un juego de salón que acabó en desastre nacional. Jorge Ibargüengoitia. Estamos ya de regreso en Me Canso Ganso, en el territorio de Tatiana Maillard y la Cuesta de la Vida. Tatiana, ¿cómo te fue con la flor de la abundancia que nos platicaste la otra vez? Ya ni te digo, Fer, la verdad es que ni estaba tan abundante como yo esperaba y de hecho me dejó con muchas deudas. Pero lo bueno es que no en todo me puede ir mal. En el amor yo creo que sí me va a ir muy bien. Conocí a alguien. ¿Conociste a alguien? Conocí a alguien. No, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pues mira, ¿cómo es él? Según sus fotos que estoy viendo, es guapísimo y maravilloso. Y lo conocí en Tinder. No me digas, es que sí. Ahí todos se ven guapísimos, sí, y maravillosos. Y cuerdos, sobre todo cuerdos. Sí. Sí. No, qué padre que fuiste tú justamente ahí a buscar el amor. Sí, mira, está increíble porque la verdad hemos chateado mucho, es un hombre tan sensible y me dice todo lo que quiero escuchar, todo lo que siempre quise escuchar. ¡Qué padre! Ah, lo malo es que, ay, Fer, por su negocio y por las cosas a las que se dedica, que son secretas y misteriosas, lo persigue la mafia rusa, Fer. No me digas. La mafia rusa, sí. Es como el Palazuelos de Rusia. Sí. ¿Por qué te enamoras de gente que siempre tiene problemas así? Y todos curiosamente son millonarios. Pero esta vez sí me va a salir bien, Fer. Ahorita ya estoy pensando en positivo y eso solo puede traer buenas vibras y hacer que esto sí funcione. En esta vez sí funcione. No tienes que pensar tan negativo. No, mira, lo único que me agrada de todo es que como es millonario, pues esta vez no te va a pedir dinero. ¿O sí? Ay, bueno, pero que es un poquito de lo que me pido en comparación de ayudar al hombre de mi vida, de que escape de la... Fer, no seas tan negativo siempre. No es negativo. Yo te quiero cuidar tu camino en la vida, pero tú nomás no te dejas. ¿Sabes qué? La próxima semana o la próxima vez que nos veamos y te traiga mi invitación de boda, te vas a arrepentir de mis palabras porque este sí es amor. Bueno, no, yo no tengo nada contra el amor. Ojalá sea verdadero, aunque tengas que mantener al prófugo de la dictadura rusa. Gracias, Tatiana Maillard. Gracias, vamos, Fer, a ver la cuesta de la vida. Ay, ánimo, Gansito. La cuesta está muy dura, pero seguro salimos de esta. Gansito, pisando la cima. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Superamos todos los obstáculos, porque después de la oscuridad siempre hay una luz. La guerra en Ucrania. En la vida hay que echarle ganas y vivir en amor y paz. Hasta que entran en juego intereses geopolíticos, económicos y estratégicos. ¡Como en Ucrania! Desde hace varios años, un considerable porcentaje de su población ha luchado por un sueño. ¡Qué bien! Ese sueño ha sido pertenecer a la Unión Europea. En 2003 estaban a punto de conseguirlo, pero por la presión de Rusia, el gobierno ucraniano suspendió la firma de los acuerdos de asociación y libre comercio con la Unión Europea. ¡Qué mal! La gente se manifestó en las calles. ¡Qué bien! Y como siempre, llegó la represión policíaca. ¡Qué mal! Las protestas alcanzaron niveles de violencia brutales y mortales para la población. ¡Qué mal! El presidente, Viktor Yanukovych, dijo, sí, yo me encargo de hablar con la oposición y acabar estos pedillos. En vez de eso, huyó del país y Rusia intervino en Crimea para hacer la suya. ¡Qué mal! Mientras tanto, en Ucrania hubo un presidente interino, luego otro más formal, y finalmente la gente eligió como mandatario un hombre artístico, guapo y simpático, de esos que te encantaría encontrar en Bumble. ¡Qué bien, ¿no? No. Hace 3 semanas, Rusia invadió a Ucrania y todo es un desmadre que amalgama ataques aéreos en áreas civiles, alertas por incidentes radioactivos y amenazas a la economía mundial. Coronando el desastre, está la crisis humanitaria, el desplazamiento forzado, la transformación de hombres y mujeres comunes en soldados, el sufrimiento. Porque la existencia es compleja y escapa de las garras del pensamiento positivo y el echaleganismo.
Y bueno, seguimos aquí en Me Canso Ganso y es tiempo de recibir a una gran coreógrafa, directora y promotora cultural que mueve tapetes y conciencias a través de las artes escénicas. Un aplauso para Jessica Sandoval. ¡Wii! Listo. Bienvenida, querida Jessica. ¿Cómo estás? Muy bien, Fer. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de verte. Igualmente. Ya tenía un ratito, bueno, entre la pandemia y todo lo que sucede, que no te veía, pero ahora me dio mucho gusto encontrarme con que vas a presentar un nuevo espectáculo en tu espacio, en este teatro hermoso que tienes allá en la Colonia Condesa. Pronto será de día. Cuéntanos un poquito de este nuevo espectáculo. ¿Qué andas haciendo? Pues ando bailando, porque hace tiempo no bailaba. Y dirigí al mismo tiempo. Entonces, este espectáculo, Pronto será de día, es una de las primeras frases que aparecen en el libro, en la única obra dramática que escribe Pessoa, que es El marinero. Son tres hermanas frente a un ataúd y ella dice, ¿qué hora es? Pronto será de día. Oh. Entonces, y a partir de ahí empieza una serie de, bueno, es una obra dramática, pero una poesía, ¿no? con palabras profundas, bellísimas, que cuestionan la existencia, ¿no? ¿Quién fui? ¿Quién seré? ¿Quién quiero ser? ¿Quién quisiera haber sido? Etcétera. Entonces, es una temática que va a la nostalgia, a los sueños, ¿no? Aparece ahí el sueño de una de ellas, que es el sueño del marinero, y es un hombre que no le gusta su vida y entonces llega a una isla desierta y empieza a construir el mundo que él quiere, ¿no? Oh. Y eso es lo que a mí me no quería en esta dentro de esta atravesando esta terrible crisis de pandemia y con la muerte tan de frente, yo decía, no voy a hablar de la muerte, pero ahí encontré esa virtud, ¿no? De los seres humanos que tenemos de construir realmente la vida que queremos, ¿no? De ir día a día pensando en eso que sí queremos ser, ¿no? Aunque siempre estamos a disgusto, sí. Pero lo más cercano. Es tremendo porque de algún modo este motivo de esta obra, pues es lo que al final es el arte para un artista, ¿no? El refugio o la materia prima con la que uno puede construir el mundo donde uno quisiera vivir a pesar del mundo en el que uno está. A pesar del mundo, lo dices bien, platicaba en la etapa de creación, y con Gabriel Pascal, que es el escenógrafo e iluminador de la obra, y con Carlo De Michelis, el diseñador de vestuario, y les decía, es que mi teatro, el teatro en el que estoy presentando, que se llama Un Teatro, mi teatro es mi isla, ¿no? Esa es mi isla, es ahí donde yo construyo la vida que quiero, ¿no? La vida que quiero vivir y la vida que quiero vivir para otros, ¿no? La vida que quiero que prueben otros, ¿no? Que sientan otros, que es lo que sucede con las artes escénicas, con la danza. Que dices, no entiendo, pero siente, ¿no? Siente la energía que emana el cuerpo y esta obra, sobre todo, tiene que ver mucho con eso, con el cuerpo, con el cuerpo expresivo, el cuerpo dejando de un lado toda esta codificación, ¿no? De pasos que sabemos que pensamos en danza y pensamos en piernas y brincos. En los viejos lugares comunes de la danza, ¿no? Que son muy bellos, sí, ¿no? Sí, en el virtuosismo, que es bellísimo. Pero yo tomo en este espectáculo el cuerpo como contenedor de esas emociones, de esos miedos, de esos anhelos, ¿no? De esos sueños que nos dan tristeza, dolor, alegría, ¿no? Todo lo que estamos hechos. Entonces, y que me parece, perdón, uno de los temas como fundamentales de este momento, el cuerpo en México, por ejemplo, el cuerpo que en este país todavía se mercantiliza por un lado, ¿no? De las peores maneras, o sigue habiendo prejuicios sobre el cuerpo, con mostrar el cuerpo. El cuerpo sigue siendo un tema filosófico y en México yo diría que hasta político, ¿no? Recuperar el cuerpo para el arte, recuperar el cuerpo para la expresión y quitarlo a quienes lo ven como un objeto de comercio, ¿no? ¿Cómo ves esta, tu propia relación con el cuerpo, pero la relación de este país con su propio cuerpo? La relación del país y del mundo. Creo que sí, es un asunto el cuerpo como objeto o como adorno, ¿no? Porque ahí está la otra parte. Como ornamento. Como algo que nos carga cada día, pero
que no lo usamos, ¿no? Todo se ha centrado en el intelecto. Sí. Y el cuerpo es... O sea, el cuerpo es el intelecto, la sensibilidad, sí, 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 las emociones, el cuerpo completo. No, no somos, viene separado. No estamos separados, no es el, sí, no es el Hijo del Espíritu Santo, no, es todo. Entonces, somos todo y está muy olvidado, muy condicionado, ¿no? Muy violentado. Violentado, sí. O sea, mucho. Entonces, creo que bueno, eso yo en algunos momentos digo, ¿por qué la danza contemporánea tiene ese lugar, ¿no? Que es un poco, siempre es muy difícil acceder a la danza. He pensado mucho que es porque es el cuerpo. Es el cuerpo expresándose y eso todavía da un poco de miedo, ¿no? Es tremendo, pero sí, y sí puede tener que ver eso, en el sentido de que la danza sea como de las artes la que está un poco más oculta o menos proyectada, ¿no? En tu caso, escuché en algunas entrevistas, Jessica, que tú no empezaste con la danza desde niña, tú empezaste un poco más tardíamente. ¿Cómo fue? Porque la danza conecta mucho con nuestro espíritu lúdico también, con el jugar con el cuerpo. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso? ¿De dónde venías? ¿Qué estabas haciendo en la vida cuando llegó la danza a ti? No empecé tan chiquita como a veces dicen, que empiezan a los 4. Sí, eso sí, se enseña, eso es más ballet, ¿no? Uh-huh. Pero empecé joven, y sí, bueno, sí chica, 11. A los 11 empecé a estudiar. O sea, sí, no tan... Eras una niña todavía. A los 11 estudié en la Escuela de Bellas Artes, salí a los 17. Más bien empecé una carrera muy joven, ¿no? Sí. A los 17 ya empecé a bailar profesionalmente en Ballet Teatro del Espacio, que es una de las mejores compañías que tuvo México. Ahí empecé mi carrera como bailarina profesional, solista, etcétera, y de ahí para acá. Oye, y de la mano de dos tremendos maestros, ¿no? Gladiola Orozco, el maestro Michel Descombey, que además de que cada uno por su lado eran tremendos, pues se convirtieron en una pareja muy, muy importante para la danza. Muy importante mexicana. Porque sí puedo decir que es la única compañía que logró esa infraestructura, ¿no? Tenía escuela, compañía, taller, una sede, ¿no? Igual que yo tengo, a veces me he dicho, ¿por qué tengo un teatro? Bueno, porque reproducimos. Creo las cosas en los lugares en donde hemos estado plenos, ¿no? Claro. Y para mí el Ballet Teatro del Espacio fue mi escuela de vida, no de danza, sino de vida, ¿no? Ahí fue donde recibí con mi maestra maravillosa, que es Gladiola Orozco, este golpe de amor, ¿no? Que no termina y que sigo enamorada del arte y de la danza, digamos, porque es mi medio, pero del arte en general. Que nos permite vivir de otro modo. Sí, nos cambia la vida y permite cambiar también o transformar o tocar por lo menos la vida de los demás. En ese sentido, y teniendo esos dos maestros, supongo que entre muchos otros, que reflejan muy bien algo que ha pasado en la danza mexicana, que es una lucha entre la tradición, la gran tradición ritual, tradicional de las danzas de los pueblos originarios, que hasta la fecha muchos se siguen como avergonzando y por otro lado se sobreexplota. Pienso en el ballet de Amalia Hernández y en algo que hemos visto y visto hasta que incluso el público llega a perder cierto interés. Y por otro lado, la irrupción de la danza contemporánea como algo que no termina de agarrar o que le costó, desde Nelly Campobello me parece que les ha costado mucho tratar de darle otro sentido al movimiento, a la danza. ¿Te ha tocado vivir a ti? La misma, tu maestra, pues fue alumna de Guillermina Bravo, que también, así como tocaba lo contemporáneo, también rescató un montón de danzas tradicionales. Entonces, ¿cómo ves este juego que hay en México entre defender y tener lo tradicional siempre presente y el ballet folclórico, etcétera, y darle espacio a todo lo demás? Creo que no solo pasa en la danza. En la danza, bueno, mucho más, tiene mayor visibilidad porque es más accesible, ¿no? El folclore, que es muy bello, ¿no? Y que hay maestros que lo han retomado y que Amalia Hernández es una cosa, pero hay otros maestros que se apegan mucho a las tradiciones reales, a los vestuarios reales, etc. El ballet, ¿no? Que también es otra tradición que repite los mismos códigos hace muchísimos años. Y la danza contemporánea, pues es que siempre creo, ¿no? En otro análisis, creo que es más difícil siempre enfrentarse a la realidad, ¿no? Y la danza contemporánea es eso. La danza contemporánea toca temas actuales.
habla de lo que nos pasa ahora como sociedad, como individuos, ¿no? Entonces creo que es más confuso eso para la gente que ver algo que ya sabes de qué se trata, sí, ¿no? Es más fácil contar una historia y que la gente diga, ay, qué triste porque, no sé, se separaron los protagonistas. Sí, o porque, sí, sí. Sí, el lago de los cisnes. El lago de los cisnes, un cuento, etcétera. Algo más real, algo que te mueve y te conmueve, ¿no? Porque y te acompaña en tu vida y a lo mejor en los casos maravillosos te transforma, ¿no? Pessoa dice una frase que también fue lo que me guió, ¿no? La tuve muy presente a la hora de crear esta pieza. Él dice, porque califica el marinero como teatro estático. Entonces, como el teatro, él dice, el teatro no necesita acción. El teatro sucede más ampliamente en la develación de las almas a través de palabras confusas. Uf. Entonces, creo que, hablando del cuerpo, ¿no? Hablando de la danza, no como esta codificación de pasos, sino sí, como la danza donde el instrumento para, así como la literatura son las palabras, para la danza es el cuerpo. Entonces, la danza sucede en la develación de las almas, ¿no? De la parte emotiva, de la parte sensible, del pensamiento que se transforma en movimiento, con movimientos confusos. Y me refiero, y uso confusos porque yo siempre decimos, ¿no? Que me abrumó esa noticia. O sea, cuando recibimos un se descompone el cuerpo, ¿no? Se descompone, pero todo. O te quedas... Son emociones confusas, ¿no? Porque nos paralizan, porque estamos ahí, es como si entrábamos a un mar que no sabemos, ¿qué tal no vemos suena claro? La alerta sísmica, ¿no? Cosas así. No vemos claro. Entonces creo que es eso, ¿no? Las grandes emociones, ¿no? Los grandes encuentros con algo son confusos. Como esto, por ejemplo. Muy confuso. Es muy confuso. Ultraman, bienvenido. Buenas. Bueno, ¿y los mensajes, Ultraman, dónde están? ¡Órale! No, bueno, eso sí fue confuso. Más de lo que esperábamos. Más, Jessica, más bueno, de lo que esperábamos. A ver, aquí Carlos Pacindo Gómez, excelente emisión, lo mejor de la semana. Gracias, Ganso, muchas gracias. Maui Cel, lindo programa. Felicidades, María Rivera. Programazo, gracias por existir. Gracias, María, por mirarnos. Héctor Vega Ballesteros, saludos a la banda. Octavio Arias, saludos desde Guanajuato. Y Bruno Bianco, Jessica Sandoval, es la mejor, la amo. Oh. Mira, ahí están los fans. Muchas gracias, Ultraman. Nos vemos a seguir salvando el mundo, compañero. Y bueno, nosotros vamos a un musical. Ahorita seguimos nuestra conversación, Jessica. Pero vamos nuevamente con una cantautora que resuena con la lucha feminista desde su trinchera musical. ¡Carla Rivarola!
grandes pensamientos. Bailaré toda mi vida. Me gustaría morir quedándome sin aliento, vacía, al final de un baile. Josephine Baker. Fondo de Poesía Económica. Baile, de Federico García Lorca. La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blancos los cabellos y brillantes las pupilas. Niñas, corred las cortinas. En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla y va soñando en el baile con galanes de otros días. Niñas, corred las cortinas. Las calles están desiertas y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. Niñas, corred las cortinas. Me canso ganso. ¿Cómo ves, Jessica? Ah, divino, divino. Sublime el ganso. Sí, sí, sí. La verdad, baila muy bien. No esperé que fuera a bailar el tema de entrada de la caricatura Remy, pero pero bueno, se hizo lo que se pudo. Seguimos platicando con Jessica Sandoval, coreógrafa, bailarina, también actriz, porque hace poco estuviste encarnando a la emperatriz Carlota. A Carlota. Ahí en el Castillo de Chapultepec. Además, ¿cómo fue esa experiencia? En mi casa, ¿no? En el Castillo de Chapultepec. Ajá. No, bueno, estar ahí ya es una experiencia y encontrar a ese personaje tan complejo, ¿no? Sí. Porque creo que, bueno, yo sabía lo básico de esta mujer y es una mujer que tiene muchas facetas. Totalmente. ¿No? Y también con un pensamiento que, bueno, yo me acerco, pero no sé si logro entenderlo en realidad, ¿no? Es el papel de la burguesía, ¿no? En esa época de... Soy la enviada de Dios, ¿no? Para aportarle a los otros. A los simples mortales. El bien. Es un compromiso fuerte, ¿no? Con la vida. Bueno, y el compromiso mismo que asumió con Maximiliano, que no es que fueran una pareja ideal, pero ella al final, ya cuando cayó la desgracia y los abandonaron todos y quedaron aquí a expensas de don Benito Juárez, pues bueno, ella fue muy leal hasta el final y escribía cartas y bueno, finalmente fue perdiendo poco a poco la razón en ese proceso tan, tan doloroso, ¿no? Porque ahora lo contamos como un cuento de hadas. Un cuento, exacto. No, una mujer frágil, pero muy preparada, ¿no? Su padre la preparó para ser emperatriz, sí. ¿No? Igual que a sus hermanos, que fueron tremendos, genocida, ¿no? Sí, Leopoldo, sí, sí. Pero ella estaba muy preparada para gobernar, llega a un país muy joven, donde no la dejan gobernar, ¿no? Y van a restablecer temporada con tanto en el show de Maximiliano, que es buenísimo, como el de Carlota, que tú actuabas. Siempre volvemos, estamos esperando ahí algunos permisos y que se calme toda la pandemia, que para que vayamos seguros y la gente se sienta a gusto de ir y todo, pero sí, pronto. Es un gran espectáculo y en el mejor espacio posible, porque es el espacio en el que habitaron esos personajes, en el que sucedieron realmente esas cosas o algunas de esas cosas, entonces sí vale muchísimo la pena, la verdad. Oye, yo salgo, ¿no? En la primera escena y veo el Paseo de la Reforma y digo, y volteo al cielo y digo, es del mismo cielo que veía Carlota, ¿no? Es desde el mismo lugar. El mismo, la misma torre del castillo. La misma torre. Sí, no, es bellísimo, bellísimo. Es bellísimo el castillo, sí. Y bueno, y también quisiera recordar el espectáculo que estás presentando, Pronto Será de Día, que hoy llegaste volando, literalmente, acabas de tener una función. Quedan muy pocas funciones, cuéntanos. Muy pocas, solo tres más. Es mañana,
Y el próximo jueves a las 8 de la noche y la última es el 2 de abril, que es sábado a las 7 de la noche. En un teatro, en espacio, un teatro. Tu lugar, ¿dónde está? Estamos en Avenida Nuevo León número 46, en la Colonia Condesa, frente al Parque España. Y hay un restaurante, entonces pueden llegar, ¿no?, estacionarse tranquilamente, tomar algo, entrar a la función o salir y cenar algo, tomar algo. Es muy agradable caminar, etcétera, y reflexionar, irte atravesando por el parque después de escuchar unas de las pocas palabras que seleccioné de la obra de Pessoa, pero muy potentes. Bueno, y de mirarte en el escenario y de ver todo tu arte y tu trabajo, porque bueno, siempre estás, desde hace muchos años que te conozco, pues has sido también una promotora cultural incansable, que habla también mucho del trabajo de sus compañeros, pero tu arte, Jessica, creo que es increíble. Y por eso quisiera preguntarte, en ese sentido, ¿quiénes son como tus grandes referencias? Porque ahora que preparaba esta charla contigo, pensaba en quiénes serían como mis bailarinas o mis personajes de la danza que más me significan. Y pensaba en alguien como Josephine Baker o Isadora Duncan, que siendo grandes artistas también entendieron el valor político de su arte, de su cuerpo, ¿no? Y cómo cada una en su contexto pues peleó contra el machismo, contra la intolerancia, contra la ortodoxia en el arte. En tu caso, ¿quiénes son tus guías? Así, pensando en estas dos grandes artistas que te acabo de mencionar, ¿a ti quiénes te mueven en ese sentido? Bueno, voy a decir, si hablábamos de mis maestros, ¿no?, y sobre todo Gladiola Orozco, que es mi motor, ¿no? Fue quien me abrió esta ventana al arte y sí, a esta responsabilidad social y política, ¿no?, de manifestarse y de pronunciarse a la vida, ¿no?, a lo que estás de acuerdo y en desacuerdo. Pero bueno, pues las grandes, sí, hay muchísimos coreógrafos. No puedo dejar de nombrar a Pina Bausch, ¿no? No la puedo dejar nombrar porque fue absolutamente político su trabajo, además de una belleza, ¿no?, una plasticidad tremenda, revolucionario siempre porque aparece, ¿no?, en la danza teatro y, en fin, Cyril Harvey de los más actuales, aunque ahora hace cosas más light, podríamos decir, pero empezó muy, muy fuerte. Todos los coreógrafos belgas, ¿no?, son muy fuertes. Y bueno, en Estados Unidos, que siempre ha habido un movimiento contracultural, que hay muchos coreógrafos, muchos. Sasha Waltz, me gusta mucho los alemanes. me gusta mucho el teatro alemán y me gusta la danza alemana. Curiosamente recordaba un momento parecido a este en otro tiempo, cuando Isadora Duncan fue a su gira por Buenos Aires y todo eso, que quiso, estaban, si no me equivoco, eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial y ella quería bailar una pieza de Wagner. Y pues había guerra y el director de la orquesta era francés y se negó a tocar a Wagner y finalmente cambiaron al director, pero al público no le gustó y finalmente el público empezó a hablar cuando Isadora estaba bailando y ella paró la función y les dijo de coda y se puso horrible. Pero ahora, por ejemplo, hay muchas orquestas que no están tocando a Tchaikovsky y autores rusos, ¿no? Tremendo. Ohad Naharin, ¿no?, de Gaga en Israel, también hizo toda una revolución, ¿no?, más actual, y no lo dejaron, no, le cerraron el teatro y ellos bailaron. O sea, creo absolutamente en la danza como cuerpo, hace rato lo mencionabas y me lo salté, como una manifestación política. ¿No? Es pararse frente al mundo con una postura. Y casi siempre en la danza contemporánea tenemos estos temas o existencialistas o de demanda, ¿no? Dicen, y sí lo creo, para estar en el escenario hay que tener algo que decir, muy importante, ¿no? Entonces, creo que sí, es una acción política, es una resistencia política también, sí, seguir, sí, en, sí, los escenarios. Y bueno, vengan a un teatro. Ahí estoy, esperándolos siempre. Ahí estaremos. Oye, ¿y hacia dónde te gustaría caminar a ti con tu arte, con tu experimentación, con tu proceso creativo, viniendo de abrevando de esa tradición dancística, de esos grandes maestros que también venían de tener, bueno, en la cosa de tu maestra Gladiola, pues de su maestra Guillermina Bravo y de toda esa tradición mexicana, y en caso del maestro de Scombe, pues de esa danza europea, ¿no?, tan clásica.
Pero ¿hacia dónde vas y hacia dónde sientes que debería ir esta expresión? Pues de principio, lograr constancia, ¿no? Creo que México es un país complicado para lograr la continuidad, sí, ¿no? Las grandes tenemos grandes coreógrafos y bailarines, y los grandes coreógrafos y grandes bailarines pues han desaparecido, ¿no? Porque siempre es un asunto de empezar de cero, ¿no? No importa la trayectoria que tenga, siempre, bueno, le toca al siguiente, le toca al siguiente. No hay una tradición dancística, hablo de la danza contemporánea, que tenga continuidad. Un ejemplo es Bellas Artes, ¿no? Antes las compañías estaban en Bellas Artes cada año y la gente esperaba, es como se genera el público. La gente esperaba, como sucede en todas las partes del mundo, la gente espera el estreno, ¿no? Ver el nuevo trabajo de este gran coreógrafo o coreógrafa. Pero ahora no, ahora es como, bueno, te toca ahorita, pero a lo mejor después en 5 años. Entonces, la danza contemporánea se ha ido invisibilizando muy fuertemente. Entonces, lo primero que me gustaría es no cansarme, o sea, tener la energía que las instituciones culturales y que tuvieran como esta amplitud y que nos dieran la oportunidad de seguir trabajando, porque trabajamos mucho, ¿no? Pero en cuanto a difusión, promoción, para que la gente se acerque, porque la gente viene y le gusta, vive una experiencia distinta, ¿no? Entonces, primero la continuidad y después, pues, el ánimo, ¿no? Para seguir creando, para seguir estando abierta al mundo, que creo que eso es, ¿no? Estar abierta a recibir y a darme cuenta de las transformaciones, ¿no? Para no quedarse, ¿no? Yo a los artistas que más admiro es a los que siguen y siguen reinventándose cada vez, ¿no? Y los ves y son genios y dices, ¿cómo puede hacer esto? Parece que lo hizo un joven de 25 y, ¿no? Es esta base, ¿no? Esta fortaleza que da la experiencia, pero siempre con una reinvención, ¿no? Con una frescura, sí. Es que con una originalidad. El arte más sublime, el más valioso, yo creo que siempre es nuevo. Aunque tengan 200 años que se hizo esa obra, siempre tiene esa potencia y esa frescura. Pero bueno, vamos a un número musical más antes de cerrar esta charla, mi querida Jessica, con esta cantautora que, al igual que otros artistas, pues se reinventó durante el confinamiento para seguir girando. Un aplauso para Carla Rivarola. ¡Bravo! Okay.
Pues hemos llegado ya al final de esta emisión, cosa que me pone muy triste porque la charla ha estado muy buena. Ay, Jessica sí. Sandoval, muchísimas gracias al por estar con nosotros. Fer, estoy feliz. No me quiero ir. No, pues no. Pero al fin ya di función, ya, ya me puedo quedar función. Aquí toda la noche. Sí, sí, ahorita pedimos que nos sirvan otra vez un vasito con agua, que sí. Es lo que estamos tomando sí. Esta noche. Oye, muchas gracias. Nos vemos en el teatro, en un teatro, tu espacio allá en la Colonia Condesa, para ver las pocas funciones que quedan. De pronto será de día este espectáculo y esperemos pronto tener noticias de nuevos espectáculos que presentes. Sí, siempre hay noticias. Visiten nuestra página que es unteatro.org o nuestras redes sociales. Y vengan al teatro mañana, el próximo jueves y el sábado. Nada eso. Más, tres funciones más. No hay manera de perdérselo. Muchas gracias, Jessica gracias Sandoval. A ti. Gracias. A ti. Qué maravilla tu trabajo. Mucha admiración, mucho cariño, mucho respeto. Igual para ti. Muchas gracias también a Carla Rivarola y a su banda. Increíble su música. Gracias por estar con nosotros. Gracias también, a los músicos del Titanic, que ya saben que se les quiere y se les quiere bonito. A Ultraman, que anda por ahí, y a nuestro gancito. Nos vemos la próxima semana, ya saben, a la misma hora y por Canal 22. Adiós, amigos. ¡Bum! Thank you.